El bosque de coníferas es una formación vegetal con árboles de gimnoespermas de la clase de coníferas que crecen en las zonas frías, templadas y subtropicales. Las coníferas son plantas leñosas con semillas que no forman fruto y que poseen resinas en su madera. Existen tres tipos de bosques de coníferas en el mundo: el bosque boreal o taiga, el bosque de coníferas templado y el bosque de coníferas subtropical. Estos bosques se caracterizan por tener una estructura menos compleja que los bosques de angiospermas, tanto templados como tropicales. También existen bosques mixtos, donde conviven coníferas con especies de angiospermas. Los bosques de coníferas se desarrollan en climas fríos, templados y subtropicales, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Por tanto, están sometidos a una marcada estacionalidad, variando la duración de las estaciones de acuerdo a la latitud. Características del bosque de coníferas. Gimnoespermas. Los árboles de los bosques de coníferas pertenecen a la clase del grupo de las gimnoespermas, las cuales son plantas con semilla que no producen frutos. Se denominan coníferas porque en la mayoría de los casos, sus estructuras de reproducción femeninas tienen forma cónica, llamados conos o estróbilos. Hojas perennes. Sus hojas perennes les permiten aprovechar al máximo la corta época vegetativa, que es cuando pueden comenzar a trabajar en la fotosíntesis sin tener que esperar a que salga una nueva hoja, como ocurre con las especies de hoja caduca. Estructura vegetal. Las coníferas forman bosques de poca complejidad, a comparación de las selvas tropicales. El sotobosque o vegetación bajo los árboles está formado por algunos arbustos y abundantes líquenes y musgos. Color. Las hojas de las coníferas son de color muy oscuro, lo que favorece la absorción y aprovechamiento de la luz en los cortos veranos, para sacar el máximo provecho de la fotosíntesis. Resinas y anticongelantes. Las hojas de las coníferas poseen una resina especial que evita la pérdida de agua. Además, sus células exteriores tienen una especie de anticongelante natural que evita que se congelen ante las bajas temperaturas. Tipos de bosques de coníferas. A nivel mundial, hay tres tipos básicos de bosques de coníferas, definidos por la zona climática donde se desarrollan, de acuerdo a la latitud y altitud. Bosque boreal o taiga. Está en las latitudes al norte, en el límite de la línea de árboles. Se caracteriza por formar grandes extensiones constituidas por escasa diversidad de especies y con poca estratificación vertical. Bosque templado de coníferas. Se encuentra en las zonas de clima templado de ambos hemisferios y poseen mayor diversidad de especies y complejidad estructural. En esta franja latitudinal, latitudes 23 y 66 grados en el hemisferio norte, también se forman bosques de coníferas en clima mediterráneo. Bosques subtropicales de coníferas. Se establece en el límite entre la zona templada y la tropical, o en zonas tropicales de alta montaña. Llegan a incluir especies tropicales en el sotobosque o incluso trepadoras y epífitas. La diversidad es mayor que en los otros tipos de bosques de coníferas. Flora del bosque de coníferas. Se reconocen cerca de 670 especies de coníferas a nivel mundial, repartidas en al menos 6 familias por todo el planeta. Sin embargo, su mayor diversidad ocurre en zonas templadas y frías de ambos hemisferios. En los bosques de coníferas del hemisferio norte, predominan las especies de familias Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae y Ciadopitiaceae. También se encuentra la familia Podocarpaceae, en zonas tropicales de este hemisferio. Mientras que en el hemisferio sur, predominan las Aucariaceae y Podocarpaceae. Y según la latitud y ubicación geográfica más específica, varían las especies concretas. Bosque boreal o taiga. Predominan especies de Pinaceae, sobre todo de géneros como Larix, Pinus, Pisae, Picea y Abies. Del género Larix, Alerces, hay cerca de 13 especies en los bosques de taiga, como el Alerce europeo, Larix decidua, y en Siberia, el Alerce siberiano, Larix sibirica. Bosque templado de coníferas. En el hemisferio norte abundan las especies de Pinus, como los Pinus carrasco, Pinus alepensis, silvestre, Pinus silvestris, y pino blanco americano, Pinus strobus. También especies de otros géneros como los cedros y abetos, como el abeto Douglas, Pseudotsuga menziesi,
En los bosques templados de coníferas del hemisferio sur, predominan las especies de las familias Araucariaceae y Podocarpaceae. Araucariaceae incluye tres géneros, que son Araucaria, Agathis y Wollimia, en tanto que Podocarpaceae posee 19 géneros. En los bosques de coníferas de Chile y Argentina, son dominantes diversas especies de Araucaria, de grandes dimensiones, tales como el pehuen o pino araucano, Araucaria araucana, y el pino paraná, Araucaria angustifolia. Fauna del bosque de coníferas. Hemisferio norte. En estos bosques habitan el lobo, Canis lupus, y el oso, Ursus americanus y Ursus actos, el reno, Rangifer tarandus, el alce, Alces alces, y el zorro, Vulpes vulpes. En las zonas templadas se encuentra el jabalí, Sus scrofa, la ardilla roja, Escurius vulgaris, y el ciervo común, Cervus elaphus, el lince y numerosas especies de aves. En los bosques de Europa Oriental, es frecuente encontrar al bisonte europeo, Bison bonasus. En Norteamérica habitan el castor, Castor canadiensis, la nutria canadiense, Lontra canadiensis, y el puma, puma con color. Por su parte, México es el hábitat del venado cola blanca, Odocoileus virginianus, y el oso hormiguero arborícola, Tamandua mexicana, hemisferio sur. Los bosques templados de coníferas de Chile albergan especies como el chingue o zorrillo, Conepatus chinga, el puma y el ciervo huemul, y Pocamelus bisulcus. Además se encuentran el pequeño ciervo pudú, pudú pudú, el gato montés colocolo, Felis colocola, y el guiña, Leopardus guigna. En los bosques de Australia y otras áreas de Oceanía habitan diversos marsupiales, roedores y aves, por ejemplo, el diablo de Tasmania, Sarcophilus harrisi, en los bosques de esta isla al sur de Australia continental. Clima del bosque de coníferas. La taiga, el bosque boreal o taiga, crece en el clima frío y húmedo con veranos cortos, cálidos y secos de las altitudes cercanas al desierto polar. Aquí las temperaturas medias anuales rondan los menos 3 a menos 8 grados centígrados, con temperaturas superiores a los 10 grados centígrados en verano, en tanto que las precipitaciones son variables desde 150 hasta 1000 milímetros anuales. Debido a la humedad presente en el suelo por la baja evaporación y bajas temperaturas, se forma permafrost, capa de subsuelo congelada. Bosque de coníferas templado. Estos bosques se desarrollan en climas templados donde la temperatura promedio ronda los 18 grados centígrados y las precipitaciones varían entre 400 y 2000 milímetros anuales. Se trata de áreas generalmente montañosas sometidas a un clima estacional, con cuatro estaciones definidas: primavera, verano, otoño e invierno. En estas regiones, los veranos son cálidos y húmedos, y en áreas mediterráneas más secos con una temperatura promedio superior a los 10 grados centígrados. Los bosques templados de coníferas más húmedos se localizan en California, en pequeñas áreas de valles profundos. Bosque de coníferas subtropical. Estos bosques se desarrollan en clima templado y seco, con temperaturas promedio de 18 grados centígrados, en el límite entre la zona templada y la tropical. En las zonas montañosas tropicales, a altitudes superiores a los 1000 metros sobre el nivel del mar, la precipitación es superior a los 1500 milímetros anuales y las temperaturas promedio son de 22 grados centígrados. Localización en el mundo. La taiga. La taiga o bosque boreal se extiende en una amplia franja al norte del hemisferio norte, tanto en Norteamérica como en Asia. Abarca Alaska, Estados Unidos, el Yukon, Canadá, norte de Europa y Asia, encontrándose en Siberia las mayores extensiones. Bosque de coníferas templado. Se extiende de forma discontinua desde la costa oeste de Norteamérica hasta la costa este y hacia el sur por todas las montañas rocosas. De ahí penetra en México por la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. En California van desde 30 hasta 600 metros sobre el nivel del mar en la línea de la costa. Luego se localiza en Eurasia también de forma discontinua, desde la península ibérica y Escocia hasta el extremo oriente, incluido Japón y el norte de África, en la zona mediterránea. En la cordillera del Himalaya se encuentran estos bosques a 3000 y 3500 metros sobre el nivel del mar,
abarcando la India, Pakistán y Nepal. En el hemisferio sur se localizan en el centro y sur de Chile y sudoeste de Argentina, al norte de Uruguay, este de Paraguay, hasta el sur de Brasil. En tanto que en Oceanía se ubican en Australia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Tasmania. Bosque de coníferas subtropical. Hay bosques de coníferas en las áreas subtropicales de México, costas de Honduras y Nicaragua. Y las Antillas Mayores, Cuba, Haití, República Dominicana, Bahamas, Bermudas. Por su parte, en Asia se desarrollan en zonas subtropicales de la India, Himalayas, Filipinas y Sumatra. De igual forma, se encuentran pequeñas áreas de bosques mixtos con coníferas, Podocarpaceae, en las altas montañas de los Andes tropicales.